Multiservicio ON24 para el hogar, comunidades, empresa. En ON24 dispones de albañilería, fontanería, climatización, cerrajería, electricidad, cristal, carpintería, informática, pintura y un servicio modernizado en desatrancos. Todo en ON24. Muebles y electrodomésticos Antonio González. Televisores, lavadoras y secadoras, frigorífico y una gran variedad de pequeños electrodomésticos. Antonio González. Lámparas, muebles y una amplia gama de colchonerías. Muebles y electrodomésticos Antonio González. Calle Ana de Santiago, número 7, Palma del Río. Bueno, hoy es un gran día. Me entran ganas de emular a los grandilocuentes cuando dice hoy es un día histórico, pero yo creo que se aproxima y desde luego dan ganas. Hoy es un día importante para Palma del Río y realmente nos sentimos muy satisfechos desde el Ayuntamiento, y puedo decir que toda la corporación municipal está contento por la puesta en marcha de esta ITV, de este proyecto, y así como todo el pueblo de Palma del Río. Por eso quiero expresar mi agradecimiento en nombre de todo el mundo, de la corporación y del pueblo de Palma, al consejero que está aquí, José Sánchez Maldonado, nuestro consejero de empleo, empresa y comercio, que vino a poner la primera piedra y que realmente ha cumplido también con el proyecto. Recordamos todas las paradas que dio tan rápidamente y con el interés que tenía, ya se le notaban las ganas de construir rápidamente el equipamiento. Y también agradecer a Bellasa el esfuerzo que ha hecho y también la dedicación técnica profesional que han puesto por delante para que esto sea una realidad. Decir que esta ITV representa algo importante para Palma, primero porque es algo que hemos querido, que hemos demandado y que se ha solicitado desde algún tiempo, y que por tanto es una realidad ya hecha, concretada, y también con las perspectivas que da. Hasta ahora Palma del Río, toda la ciudadanía, pues el servicio que se tenía que prestar de la ITV con relación a la seguridad de los vehículos, pues teníamos que salir fuera, bien a Carmona, a Écija, a Córdoba. Y ahora lo importante es que la ciudadanía palmeña no tenga que desplazarse prácticamente para pasar la ITV en su vehículo. Y además también la posibilidad de ciudadanos de localidades colindantes, localidades próximas a Palma, pues también puede venir. Eso nos abre una perspectiva, no tan solo ya de ahorro para la ciudadanía palmeña, sino también de perspectiva económica que también se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, lo hemos instalado en el polígono industrial con la intención de que también con zonas, digamos, de amplias y libres de para que distintas empresas que den cobertura y apoyo al servicio de la ITV, pues también se pueden instalar relacionado con el automóvil, con relación con el motor, concretamente desde recambio, desde concesionarios de vehículos, etcétera, talleres que se puedan instalar en la zona, y también como el tema de cafetería para que realmente se pueda prestar un buen servicio. Todo eso posibilidades se va a generar en esta zona, y eso sin duda volviendo como empecé, agradeciendo a la consejería y al consejero el hecho de que hayan hecho una apuesta en Palma del Río. También desde luego a todas las estructuras, desde la delegada del gobierno en Andalucía, en Córdoba, por su presencia que siempre está con nosotros, como el delegado territorial en Córdoba, y que realmente también todo el mundo ha puesto su granito de arena, y bueno, pues expresa ese agradecimiento. Pues buenos días, yo estoy especialmente contento, como ha dicho el alcalde, tuve el honor de poner la primera piedra de esta ITV en Palma del Río, y hoy pues veo con satisfacción que una demanda largamente hecha por los ciudadanos y ciudadanas de este pueblo y de la comarca, pues se ha visto colmada, se ha visto satisfecha. A mí me gustaría destacar que Bellasa y la Junta de Andalucía
garantizan el servicio público de seguridad vial, que es lo que en definitiva es el servicio básico que prestan la ITV, es decir, que la seguridad vial de los andaluces y de las andaluzas sea cada vez mejor, la prestamos desde lo público con una empresa pública. Yo creo que es uno de los pocos casos en nuestro país donde todavía se mantiene este servicio público, y lo hacemos con una empresa pública que, en contra de lo que muchas veces se dice, que es una empresa pública totalmente competitiva y totalmente rentable. Esta empresa genera una media de 25 millones de euros de beneficios que retornan a las arcas de la Hacienda Pública de Andalucía y que permiten poner en marcha otro, o financiar otra serie de servicios públicos. Y yo creo que esto es muy importante, que demostramos con nuestra actuación que desde lo público también se puede ser rentable, se puede ser eficiente y se puede prestar el servicio con mayor calidad y a más bajo precio que se presta en todo el Estado Nacional. El coste del servicio público de seguridad vial que prestan la ITV en Andalucía es el menor coste de toda España. Yo creo que estas son dos cosas que a mí siempre me gusta poner de manifiesto. A la vez que incrementamos la seguridad vial de nuestra comunidad, con esta capilarización que estamos haciendo en todo el territorio, poniendo ITV en sitios estratégicos, estamos consiguiendo que los ciudadanos ahorren gasolina, ahorren tiempo, el servicio se preste con mayor calidad, que los tiempos de demora, los tiempos de cola también se vean reducidos cada vez más. Y yo creo que esta es otra cuestión que debemos destacar. Estamos consiguiendo, como digo, ahorro en el número de kilómetros, estamos consiguiendo ahorro en el carburante que hay que gastar para desplazarse, estamos ahorrando en la emisión de CO2, y estamos ahorrando también en el bolsillo de los ciudadanos, es decir, le estamos prestando a los ciudadanos un servicio de mucha calidad a un precio muy competitivo, tan competitivo que vuelvo a decir que es el menor que se paga en nuestro país. Por todo ello, alcalde, enhorabuena, también gracias a Bellaza, gracias a los trabajadores de Bellaza, que con su actuación pues son un ejemplo, son un benchmarking. Es decir, hubiera que estudiar cómo prestar este servicio en las escuelas de negocios, Bellaza sería el ejemplo a seguir. Y muchas gracias y buenos días a todos, que como empezó el alcalde, he empezado yo, que tenía que haber empezado por ahí. Gracias por acudir y a vuestra disposición. El tejido empresarial de nuestra ciudad es imprescindible para fomentar empleo y desarrollo. Apuesta por la unión, apuesta por EMPA. Llevamos 10 años innovando y creyendo en nuestros empresarios. Contigo crecemos. Muévete con EMPA, la Asociación de Empresarios de Palma del Río. Muévete, crea y crece con EMPA. Y después hay un búnker que hemos construido, que es para, con mucha seguridad, para que se albergue ahí toda la información, todos los datos, CPD,
las empresas que tengan la nube, que tengan toda la información con toda la seguridad. Va a llevar de climatización, tanto en invierno como en verano, todo lo que es fuego, seguridad, todo. Y eso ahora mismo que tenemos el cartón. Este viaje a Palma del Río, pues me parecía importante pulsar el ambiente que se vive en este centro de referencia, en este centro de prestación de servicios avanzados, este centro de innovación, con el ánimo de presentarle a todos los empresarios de la zona pues cuáles son las líneas de actuación que desde mi consejería se pueden poner en marcha, cuáles son los servicios que le podemos prestar desde la consejería y también escuchar sus demandas, por si algunas de ellas, pues también dentro de nuestras competencias y dentro de nuestra restricción presupuestaria, pues podemos hacer frente a ellas. Una reunión distendida y una presentación también del centro a los empresarios, y como bien se ha ofrecido el consejero, también para mantener relaciones con tanto con la consejería directamente, a través de la delegación, desde luego, como con la agencia IDEA, que efectivamente está desarrollando un proyecto que lo ha encargado a una empresa que también va a estar en la reunión y va a explicar en qué momento está, y que digamos que lo que está es teniendo reuniones con todas las empresas de Palma, con el propio ayuntamiento, y desarrollando un plan de explotación del Centro de Innovación Tecnológico, al objeto de que sea eficaz y que cumpla el objetivo que pretendemos, que por un lado las nuevas tecnologías como, digamos, sector de producción, sector que se puede ir instalando en Palma, como también apostar por la nueva tecnología para dar cobertura a todas las empresas en su funcionamiento, para tener mayor competitividad y ser más eficaces a la hora de gestionar y de realizar su trabajo. Ese es el planteamiento que queremos hacer en la empresa. Es un grupo de empresas, de 12 empresas que en Palma del Río se dedican a este sector, y que por tanto queremos que ese centro sea como la zona de coworking, una zona donde las empresas se reúnan, puedan hacer proyectos comunes, como que también hay un espacio que está dedicado para la producción y otro para un centro, un CPD, centro de procesado de datos, para que en el futuro pues pueda albergar toda la contabilidad, todos los datos, toda la información de las empresas de una forma segura. Y yo creo que al final va a prestar un gran servicio a Palma del Río y a la comarca, a todas las empresas que quieran hacer una apuesta por las nuevas tecnologías.